Hola para todos, estamos en el parashá, Rabbi Shmuel Kornblit, Meir Kalmus, estamos en el parashá de Chukat, Chuzot Chukat a Torah. Esa es la Torah, así trae el pasuk acá, Chuzot a Torah, Adam Kiamut Baoel. En medio de la parashá ya estamos hablando de la vaca roja, que era el único camino que había para poder purificar la gente que estaba impura, en la impureza más fuerte que había, que era una persona que se impurificó de una persona muerta. La Torah explica acá varias maneras, formas de que cómo una persona puede se impurificar de una persona impura. Puede ser que estaba en la misma tienda que ella, puede ser que la tocó, hay varias maneras. Y acá se trae Zota Torah Adam Kiamut Baoel, que cuando una persona falleció dentro de una tienda, dentro de un cuarto, dentro de una casa, Kol HaBaoel Oel V'Kol Asher Baoel Itmash Yivat Yamim, todo aquel que va a estar dentro de la tienda cuando el muerto va a morir, Admea Besrim, quien que sea hasta 120 años, Itmash Yivat Yamim, se va a quedar impuro 7 días. ¿Por qué? Porque es la impureza de nivel más fuerte, que es el muerto. Y es una halajá interesante. No quiero entrar demasiado hoy en las leyes de pureza e impureza. Lo que aquí sí quiero entrar un poquito, en entrar, es lo que nuestros sabios aprenden de manera alegórica, tal vez, dentro de este paso del versículo. Y dicen, Zota Torah Adam Kiamut Baoel. Esa es la Torah de una persona que va a morir dentro de la tienda. Y dicen, Zota Torah, dicen, quiere decir, la Torah solo puede se mantener dentro de una persona que mata a sí misma, que se muere dentro de la tienda de la Torah. Que en la tienda acá es la tienda de la Torah, la tienda donde se estudia, el Beit HaMidrash, estudia Torah. Y una persona solo se puede. Lugar. Sí, sí, como que se refiere. Si quiere comprar la Torah, tienes que morir por ella. Y hablamos un poco, quién si el Rav Neventhal trae que al principio hay una contradicción sobre este tema, que es. Realmente, al final de las cuentas, ¿cuánto la persona tiene que se ofrecer completamente frente a la Torah hasta el punto que va en cuenta de otros intereses que necesita por la vida? Tengo que vivir, tengo que comer, vivir, dormir. No quiero ser un nazareno, ¿ok? En términos de la Torah. Por otro lado, ese se parece a Drashá, que estamos hablando de eso. El Rambam propio, un lugar trae algo parecido, algo cerca que estamos hablando acá, que es que realmente la persona tiene que entregar completamente para la Torah y dormir poco. Y el otro Rambam dice, no, en las leyes de refuá, de salud, escribe el Rambam que la persona tiene que hacer un esfuerzo para dormir unas 8 horas por noche. Ojalá para mí que podía dormir. ¿Cuántas horas usted duerme por noche, señor Shmuel? Depende de la noche. ¿Pero en media? Promedio, 6 y algo. Entonces, y te basta para todo el día. No sé, yo necesito de 8, pero dormí esta noche, por ejemplo, 4 o 5 horas. Eso es porque comes mucha carne antes de irte a dormir. No como carne por la noche normalmente, pero más una vez se necesita 8 horas. Me recuerdo también el Rav Ovadia Yosef, que fue un gran sumidad acá en Israel, que dio un shur una vez que estaba escuchando, y él dijo, ustedes tienen que aprender que para poder crecer en Torah, tenemos que tener un cuerpo saludable, con salud, y hay que dormir, y hay que también comer con tu sedieve también, y guardar la salud. No hacer como hacen la gente más extrema, que no duerme por la noche. Yo conozco un talija muy grande, trajo el nombre, no me recuerdo, hace centenas de años atrás, que casi no dormía, estudiaba todo el tiempo Torah, y falleció joven. Y dijo, si iba a dormir un poco más, tal vez podía estudiar un poco más tiempo Torah y vivir más tiempo. Entonces se queda un poco confuso el tema acá, que al final de las cuentas, que hay que se entregar, que es ser una persona que se entrega completamente hasta el punto que se puede poner, vamos a decir, no en peligro, pero sacrificar también un poco de la salud por la Torah, o es mejor caminar en el camino, cierto, tranquilo, de comer, beber, estudiar Torah de manera organizada, sin demasiado, se esforzar, se entregar de manera tan extrema. ¿Cuál es el límite, cuál es el balanceamiento cierto para poder comprar la Torah? En un lugar mismo de la Torah, cuando nos habla del cumplimiento de las mitzvot, dice Bechai Baem. O sea, que por cumplir las mitzvot uno tiene que vivir, que son vida para uno. Y los jajamim interpretaron ahí
Tal vez de una forma también un poco alegórica, porque cuando la Torah dice Bejai Baem, que es una manera de vida, ¿no es cierto? Jai es una manera de vida. Y los Jajamim interpretaron ahí diciendo Bejai Baem Veloshe Yamut Baem. O sea que por cumplir las mitzvot uno tiene que poder vivir y no morir. Esa es la interpretación. Después, por otro lado, en la Torah también, que los Jajamim también lo agarraron para el lado alegórico, en la Torah también dice Ushmartem meot le nafshotehem. Hay que cuidar mucho vuestras almas. O el cuerpo de ustedes. Pero cuando la Torah dice eso, dice que hay que cuidar mucho nuestro cuerpo, nuestras almas, de cumplir las mitzvot de la Torah. No dice cuando la. Pero los Jajamim también ahí interpretaron, diciendo que de ahí nosotros también podemos aprender que cuando dice que hay que cuidar mucho nuestro cuerpo, nuestra alma, los Jajamim dicen, no se refiere solamente que hay que cumplir el cuerpo o el alma de cumplir las mitzvot, sino que también hay que guardar, resguardar del cuerpo de uno y cuidarlo. O sea, dentro de los Jajamim, de la manera que se interpretó, es que por cumplir la Torah uno no tiene que morir, por un lado, y por otro lado que uno tiene prohibido hacer cosas que le hagan mal a uno. Ahora, los Hasidim, o un estilo del Midrash, agarraron acá y dijeron, no, esta es la Torah, y las palabras son exactas, ¿no es cierto? Está sacado de contexto lo que el Midrash dice, en la Torah mitkayemet, el abemi shememit atzmo lo alash el Torah. Es decir, la Torah no va a perpetuar, sino que en la persona que se entrega, que se mata en la se suicida casi dentro de la tienda no se de la Torah. Suicida. Hay a veces que se sacrifica por la Torah. La intención de los sabios no fue que se sacrifique verdaderamente. Nosotros sabemos de Abraham Avinu que Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere que la persona muera. Entonces a mí lo que me parece es que lo que los Jajamim trataron de decir es que la Torah solo se puede cumplir en aquella persona que se arregla con poco, que está dispuesto a hacer un esfuerzo, a hacer un sacrificio en lo que hace a su comodidad, y no que busca todo el tiempo estar cómodo y tener más dinero para tener más vacaciones o para tener un mejor automóvil o un mejor teléfono o tener la mejor ropa de la mejor marca. A mí me parece que lo que los Jajamim quisieron decirnos es eso. Si uno quiere crecer en Torah es porque uno entendió que la Torah es el valor verdadero, ¿no es cierto?, de la vida. Si este es el valor verdadero de la vida, entonces tengo por un lado la Torah y por otro lado el cuerpo de uno. O sea, el cuerpo de uno podemos ejemplificarlo con los placeres, que puede ser un placer de mi cuerpo, un placer más que todo puede llegar a ser de comodidades también, de comodidades o de situación económica que uno tiene. Entonces los sabios dijeron, no puede ser, porque aquel que busca todo el tiempo una mejor situación económica, mejores placeres para su cuerpo o todo tipo de cosas que él disfruta, entonces su principal foco de atención, ¿en qué está? ¿En la Torah o en su bienestar personal? Entonces, bueno, eso es lo que a mí me parece que quisieron decir los Jajamim, de que la Torah se cumple en aquel que está dispuesto a hacer esto. Ahora, por otro lado, aquella persona que interpreta lo que dijeron los sabios de manera literal, exacta, hay que sufrir, hay que dormir poco, no, ¿para qué voy a ir a comer? Me quedo acá en la yeshiva. Eso es un error total, no existe aquella persona que se ocupe de la Torah día y noche todo el tiempo. Porque Hillel, y quién más sabio que Hillel, ¿no es cierto? El famoso Hillel, el sabio Hillel de la época de la Mishnah, cuando él se iba como a un baño público, entonces le decían, Hillel, ¿a dónde vas? Y Hillel decía, voy a hacer una mitzvah. ¿Qué mitzvah hay en el baño público? De cuidar el cuerpo que Hashem le dio a uno. Tener misericordia por mi cuerpo, que me parece. No es misericordia, ¿no? Sino es tener responsabilidad por mi cuerpo. Si yo tengo que hacer algo, uno tiene que entender que
dedicarme al mundo del judaísmo y al mundo de la Torá y a cumplir las mitzvot, parte de eso es también ir a entrenarse, un entrenamiento físico, que uno hace algo. Uh-huh. En verdad, la Hasidut también cambió un poco también esa concepción en el mundo y transformó un poco mucho también, por ejemplo, hasta 200, 300 años atrás, era un costumbre mucho hacer muchos ayunos en el judaísmo. La gente, sí, que sentía que pecó algo así, no hay hoy en día sacrificios korbanot en el templo, se hacían muchos ayunos. Y vino la Hasidut y dijo, no, nosotros tenemos una generación que no tiene fuerzas para hacer eso. Hay que ahora se acercar de Dios de otras maneras. Si una persona pecó, hay otras maneras de cómo poderse concertar, pero no ayunos ahora. No, pero ayunos es bueno. Ayunos es bueno, pero no demasiado como no demasiado, lo hacía. Demasiado, claro. Hacemos que impurte, ya vea, se puede acá y allá también. Puede hacer ayuno, y se hace ayunos también de palabras también. Para no hablar la shonara, no hablar malas palabras del próximo también. Eso a mí no me gusta. ¿No te gusta? No, porque ¿qué mensaje estoy dando? De que para no hablar la shonara, para no hablar mal del otro, no puedo hablar nada. Estoy dando un mensaje que... No, no dijo para hablar nada. Dijo para hablar, pero lo aceptar para que... 100% no hablar ninguna palabra sobre alguien mala. Está más bien, atento. Pero entonces, eso necesita todos los días. Pero entonces uno también puede hacer cosas muy extremas. Puede no comer nada por no comer algo que no sea totalmente kasher. O puedo tratar de no... A mí me parece que sí. Uno tiene que santificarse, ¿sí?, a través de lo que la Torah me permite y de sin apartarme del mundo. Uh-huh. Porque también... Bueno, puede ser que una persona tenga malas relaciones humanas. Uh-huh. Entonces la solución, a mí me parece, no es que deje de tener contacto con seres humanos para no caer en pecados y no tratarlos, sí, mal. De la misma manera que, bueno, uno tiene que dejar de hablar. Yo sé que existe, pero bueno, esa es mi posición. Solo para terminar, tiene, verdad, una pequeña historia del Rav Ariel Levin, que se cuenta de él. Tal vez puede poner también más una concepción, una idea también de lo que estamos hablando. Se cuenta que él era una persona que vivía de manera muy, muy simple. Se puede decir alguien que, sí, mamás no tenía casi placeres materiales. Que ayer alguien me envió una katavá, una entrevista, un documentario sobre un líder espiritual de los Estados Unidos que tiene 4 aviones particulares y ahora está juntando en la comunidad el dinero para el quinto. Para el cuarto, perdón, tiene 3 y ahora está juntando el cuarto. Jato se dice particular, el jato particular. Un avión. Tiene un avión particular que es para eso. Sí. Y le dijo, Ken, yo recibí un mensaje de Dios que me dijo que tengo que tener 4 aviones particulares. Jet particular. Jet particular. Eso es lo que querías decir. Y al contrario, Ariel Levin vivía. Yo también conocí una persona que decía que recibió un mensaje de Dios de tener una mujer más a la que ya tenía. Entonces tenemos que tener cuidado con aquellos que reciben mensajes que no van de acuerdo. Pero se cuenta de él, Rabbi Ariel Levin, que él tenía en su toalete, en su baño, donde hacía el baño, no tenía nada que puede sustentar el sabón. Sí. ¿Conoce la historia? No conozco. Y se cuenta entonces que una vez llegaron sus alumnos y lo miraron y dicen, ¿cómo es posible que un hombre viejo, ya un hombre anciano, perdón, no tiene que todavía se curvar para poder sacar el sabón, sí, que está en el piso, el champú, el mínimo que la persona necesita? Entonces hicieron una sorpresa para él, lo hicieron un pecado madá, ¿cómo se dice? Una pega platerera, se dice, porque no sé no me acuerdo. Era un apoyo allá para poder ponerle champú y poner el sabón. Estante. Un estante. Y llegó el rabino el día siguiente para tomar baño, para hacer el baño. Y dijo para sus alumnos, ¿qué hicieron? Y dijo, no, para ayudarte. No encontré el sabón. No, es demasiado material para mí, no necesito de eso. Estoy tan acostumbrado ya a me curvar, esa es mi vida. Ah. Eso por un lado. Por otro lado, él cuenta también en el libro que una vez llegó para él un director de un banco para él. Y lo preguntó, recibo un salario de $20,000 por mes. Y me invitaron ahora a recibir una posición mayor que va a exigir un poco más de trabajo, pero voy a poder recibir ahora $30,000 por mes. Y él pensó, mira, me parece que es mejor aceptar el segundo trabajo porque usted y tu familia están acostumbrados a una forma de vida que es importante para ustedes y por tanto es mejor que acepte el trabajo. Entonces acá está el extremo, ¿ok?, de una persona que por un lado sabe vivir de manera tan simple, que la manera como, y él está contento, sí, con eso, y por otro lado comprende que no todos tienen que vivir como él también. Tal vez, sí, es una, sí, respuesta, sí, a lo que estamos hablando. Hay gente que puede vivir Bemet, que de una manera muy, muy simple, y la Torah va a ser muy, muy fuerte entrar dentro de ellos. Hay gente que para ellos es un pecado vivir de esta manera, y tiene que vivir de una manera que pueda se quedar contento, que se pueda contentar
alegrar a su familia y todos en vuelta y vivir de una manera normal también, hacer lo que necesita. Así que para cada uno, la Torah que Mutba Oel, que la Torah que hay que es entregar dentro de la tienda, se puede cambiar cada uno para su nivel, me parece. Entonces, para otros de todos que podemos estudiar en su nivel con alegría, que es lo más importante, que se haga por alegría. No necesitamos 4 aviones con certeza. Estamos acá en un ulpan, un pequeño estudio. Acá en Israel no compramos aviones particulares para estudiar Torah. Para ustedes todos un Shabbat Shalom y todo.